definitiva. Yo creo que estamos en la mejor disposición. El sistema estatal de telesecundaria le interesa a nuestro director general que nuestras escuelas funcionen, con mucha responsabilidad y con un gran compromiso de nuestros niños. Creo que el nombramiento de la maestra, pues desconozco el por qué sale a nombre de ella. La propuesta es nuestro maestro Pedro López, que es el que ha sido responsable de esta institución. Y bueno, ahorita la inconformidad de los padres de familia lo desconocíamos, hasta en este momento lo estamos atendiendo con mucha responsabilidad. Los padres pues quieren un buen servicio y se los estamos ofreciendo. ¿Podría ser cambiado ese nombramiento? Fíjese que ahí sí lo tendríamos que platicar con recursos humanos del sistema estatal de telesecundaria. Yo como supervisora, ustedes saben que nosotros operamos en base al personal que ya está adscrito a nuestras escuelas y operaremos de la mejor manera. Yo creo que lo vamos a platicar con nuestra maestra Hilda, platicaremos con el maestro Pedro, con el sindicato, y yo creo que recursos humanos estará en condiciones de sacar el nombramiento a la necesidad de nuestra institución. ¿Ya se han presentado un conflicto de este tipo? No. Se ha atendido, como usted escuchaba, algunos detalles, inconformidades de los padres de familia, pero nada que nos llevara a un conflicto de estos. Aquí está mi maestro Omar, que es nuestro secretario de Trabajo y Conflictos del sindicato. Él está enterado de la situación que se da laboralmente con nuestra maestra. Y yo espero que salga todo esto el día de hoy, primero Dios. ¿No ha habido actividades aquí? Por las horas que llevamos del día. Tan pronto se nos avisó y aquí estamos presentes. ¿Pero se van a continuar ahorita con los padres? Yo espero que podamos platicar con los padres de familia y sacar el acuerdo de que nuestros maestros sigan trabajando el día de hoy.